gran concreción. Ahora que no nos oye don Alfonso es la persona que más sabe en Europa de don Cristóbal Colón, perdón, don Pedro, no don Cristóbal, don Pedro. Ya con esto se va a acabar con el libro que está próximo a publicar en el mes de enero, que voy a hacer cola para quedarme con el primer ejemplar, pues se abatirán de una vez todas esas posturas de impostores que ha habido, que si era catalán, que si era valenciano, que si era mallorquín, Cristóbal Colón, que si era de Córcega. Yo recuerdo haber tenido en mis manos hace 20 o 25 años un mamotreto de 500 páginas que había escrito un médico de Guadalajara y sostenía que Colón había nacido en Azuquica de Henares. Agárrense ustedes, Azuquica de Henares, y era un bastardo de la casa de Mendoza. Hace falta una obra como la que está a punto de salir de Don Alfonso para dejar esto sentado para siempre. No sé, yo tengo una opinión particular, voy a ser brevísimo, de la historia de España. Creo que hay cuatro personajes: uno, Isabelita la Católica, como decía mi madre; otro, Carlos I, Felipe II y Cristóbal Colón. Además, fíjense ustedes qué casualidad, todos ellos vivieron en el último tercio del siglo XV y en el siglo XVI. Fue la eclosión, el renacimiento. La navegación dejó de ser de cabotaje o costera y España y Portugal, y Portugal y España, se lanzaron a las grandes rutas oceánicas. Los portugueses al Índico y los españoles, gracias a don Cristóbal, al Atlántico. Pero es que España, una vez conquistado los imperios azteca e inca, el Pacífico, como todos ustedes saben, le llamaban el lago español. Y además no hace falta películas del oeste para demostrarlo. Usted coge un mapa y las grandes batallas, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, las Islas Salomón, colonizaron los españoles. Santa Isabel, las Marianas, las Carolinas, el Estrecho de Torres en Australia. Y lo que poca gente sabe, porque los ingleses se han tratado de ocultarlo, los ingleses lo tapan, lo que no es su gloria lo tapan. Los primeros que llegaron a la Antártida fueron unos españoles que naufragaron. Y de la Antártida al norte, no sé si el paralelo 60 y tanto, pues los españoles llegaron al Estrecho de Fuca y a lo que es la actual Vancouver. Y el Pacífico era un lago español. Durante 150 años, pues nadie se asomaba por allí, hasta que llegaron los corsarios holandeses e ingleses. Bueno, y ahora, con su permiso, les voy a leer el currículum de don Alfonso, que nos lo hemos dividido a medias porque es tan extenso y tan copioso que para uno es demasiado. Cuando se acabe la conferencia, con mucho gusto responderá a la curiosidad de ustedes y mía, que sin duda surgirá en el curso de la conferencia. Así que voy a leerlo. Currículum vitae de don Alfonso Enseñal de Villalonga. Alfonso Enseñal de Villalonga nació en Barcelona el 19 de junio del 28 y se educó en el Colegio de los Padres Jesuitas, obteniendo en 1945, al finalizar el bachillerato, la distinción de matrícula de honor y la de notable en el posterior examen de Estado. En el 47 ingresó en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, obteniendo en el 53 el título de Ingeniero Industrial y el de Doctor Ingeniero en el 75. Obtuvo premio extraordinario de proyectos en el 51 y durante los años 54 a 62 fue director de producción, calidad e investigación de la fábrica de productos derivados del caucho ubicada en Milano y la Gertrude, perteneciente a la empresa italiana Pirelli, habiéndose entrenado en diversas ocasiones en la fábrica matriz de Milán. En el 62 ingresó por oposición en el Cuerpo de Ingenieros Industriales al servicio del Ministerio de Industria, siéndole concedida en el 63 una beca de la Agencia de Desarrollo Industrial AIFA sobre el desarrollo industrial, cursando estudios en Columbia University de Nueva York y efectuando viajes de estudios a Pittsburgh, Filadelfia, Washington y Puerto Rico. En el 64 obtuvo una beca de las Naciones Unidas sobre política industrial con estancia en París y viajes de estudio a Lab y Burdeos.
en el Ministerio de Industria ascendió muy pronto a la categoría máxima, desempeñando entre los años 70 al 93 sucesivamente la Subdirección General de Estudios, la de Medio Ambiente Industrial, la de Electrónica e Informática y la de Seguridad Industrial, accediendo finalmente a la Inspección General de Servicios. Fue asimismo director de la revista Economía Industrial. En junio del 72 fue representante de España en una de las tres comisiones creadas en la Conferencia Mundial del Medio Humano, celebrada en Estocolmo, por una de cuyas intervenciones en uno de los plenos, el Gobierno solicitó de la Embajada de España el envío de 30 ejemplares del diario Sesiones para distribuirlos en el Consejo de Ministros. En octubre del mismo año fue organizador y presidente del primer simposio El agua en la industria, celebrado en Madrid, y de cuya trascendencia es una muestra el hecho de que fuera recibido en audiencia por el jefe de Estado. Fue el autor de la primera ley de protección del ambiente atmosférico, aprobada en las Cortes en el año 72, lo que le valió la concesión de la encomienda de número del mérito civil. Ley expreso. Durante sus años de subdirector general de Medio Ambiente Industrial, redactó el reglamento de desarrollo de la ley de protección del ambiente atmosférico, así como todas las disposiciones complementarias. Al mismo tiempo, encomendó a varias empresas de ingeniería la elaboración de una obra monumental en la que se recogen las tecnologías básicas para la reducción de la contaminación de las aguas, que es un tema de total actualidad, abarcando todos los sectores industriales después de haber recopilado las recomendaciones vigentes en Estados Unidos. Fue el promotor, impulsor y organizador de los cursos de ingeniería ambiental en la Escuela de Organización Industrial, que se iniciaron en el 76 y fueron el origen de la Facultad Universitaria de Ciencias Ambientales. Como responsable de la seguridad industrial entre los años 81 y 85, fue presidente de la Comisión Asesora de Reglamentación e Inspección Técnica de Vehículos, de la Comisión Asesora de Aparatos a Presión, de la Comisión Asesora de Aparatos de Elevación y Manutención y de la Comisión Asesora de Seguridad Eléctrica y Comisión Asesora de Contenedores. Fue promotor e impulsor de la Red Nacional de Estaciones Privadas de Inspección Técnica de Vehículos, la ITV. El 25 de septiembre del 2007, la agrupación de profesionales relacionados con la calidad del aire, con el apoyo de los Ministerios de Medio Ambiente y de Educación y Ciencia, así como el patrocinio del Consejo Superior de Investigación Científica, le galardonó con una estatuilla recibida de manos del ex director general de la Agencia Europea del Medio Ambiente por su labor profesional que ha contribuido de manera especial a mejorar la calidad del aire. El 27 de noviembre del mismo año, la Asociación de Entidades Colaboradoras de la Administración le distinguió con una placa conmemorativa por su aportación al sector de la inspección técnica de vehículos y a la constitución de la propia sociedad. El acto fue presidido por el Ministerio de Tráfico y Industria. Bueno, ya le paso la papela a mi compañero para que termine este extensísimo currículo que se ha reducido enormemente. Bien, bien. Después de la expresión de este magnífico currículum profesional de don Alfonso, se puede decir que el colofón, el premio a todo ello, se encuentra en resumen en el galardón que el año 2010 le concedió el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España, el Premio Nacional de Ingeniero Industrial por su trayectoria profesional, siendo recibido con los votos galardonados por el Príncipe de Asturias. Yo voy a entrar, después de este colofón, lo que es su otra trayectoria, su trayectoria como colombinista. En el año 1988 empieza a interesarse por la figura del almirante Colón. Son 30 años dedicado al almirante Colón, realmente toda una vida dedicada a estudiarle, en la que Alfonso, huyendo de las especulaciones en las que tenemos muchas, porque mucha gente ha hablado sin ninguna base, especulando diferentes datos, él, como buen ingeniero, como buen investigador, prefirió ir a los archivos. Los archivos tanto españoles, aquí en Madrid, el Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional, la Real Academia de la Historia, como el Archivo del Reino de Mallorca, ya que Colón vivió parte de su vida en Mallorca. Archivo de la Corona de Aragón, Guerrero de Valencia y también, por supuesto, el Archivo de Estado de Génova,
la Biblioteca Cívico Bello de Génova y la Sociedad Ligure di Historia. Todas ellas de Génova, a fin de averiguar cuáles fueron los orígenes y verdadera identidad de Cristóbal Colón. Alfonso ha impartido sobre este tema numerosas conferencias en foros prestigiosos, incluso en la propia Universidad de Génova, y publicado numerosos artículos periódicos en revistas especializadas. En 1999 publicó su primer libro, titulado La vida de Cristóbal Colón, una biografía documental editada por la Casa Museo Colón de Valladolid. En el año 2006, en ocasión de la conmemoración del quinto centenario de Colón, el Ayuntamiento de Valladolid publicó su segundo libro, El Cristóbal Colón Histórico, de almirante genovés a almirante mayor de las Indias. Buena trayectoria. Y el tercer libro, titulado Cristóbal Colón, Origen, Formación y Primeros Viajes, fue publicado en el año 2009. Tiene ya en el horno un cuarto libro que pronto podremos ver publicado, en muy breve. Además de estos tres libros, tiene 33 artículos y entrevistas en los medios de comunicación. Es de resaltar que ya en el año 1999, con motivo de la publicación de su primer libro, el diario ABC dedicara tres páginas completas a la sección de cultura, el 2 de mayo del 99, de la que se introdujo la estampa de Roma y de Times de Londres. Y hace unos días, el 6 de noviembre, otra vez el diario ABC le dedicará tres páginas más, lo cual, teniendo en cuenta lo que supone el ABC, es un verdadero triunfo. Para terminar, quiero destacar su dedicación a la investigación sobre los orígenes de Colón, que le ha llevado a descubrir en los archivos de Génova que la verdadera cuna del descubridor se encuentra en los Alberti genoveses y que su genealogía nace en el reino de Escocia, remontándose de manera ininterrumpida hasta el siglo VIII. Si nada más, solo nos queda ya pasarle la palabra al conferenciante, que nos va a interesar con esta magnífica exposición que nos tiene preparada.